se acerca a localidades, no tienen que ser necesariamente indígenas o campesinas, pero especialmente esto es cierto por el cuidado que hay que tener frente a esta diversidad, pero también puede ser en la colonia, ¿eh? También puede ser en el condominio en el que uno vive. No hay que creer que lo estudiable es lo alejado. Estudiables somos todos, o sea, bichitos interesantes de los que hay varias cosas que entender, todos, parejo. O sea, que ustedes pueden estudiar lo mismo a su tía, que no, sí, de veras. Digo, ya si les habla y si vuelve a hacer la Navidad como antes, eso ya no sé. Pero sí la puede estudiar, cómo no, y puede ser muy divertido. ¿A qué le llamamos observación participante? A este, tratar de tener un equilibrio entre mi grado de participación y mi grado de observación. Aunque, bueno, no es que se logre exactamente, ¿no? Uno se va moviendo y la gente te lo va diciendo. O sea, la gente te va diciendo, aquí sí puedes participar, aquí no, ¿no? Porque, imagínense, es como, o sea, no hay que cometer el error. ¿Cómo dicen eso de que la persona que cuando es boda quiere ser la novia, cuando es bautizo quiere ser el niño? O sea, aguas, ¿no? El novio en la boda y el muerto en el velorio. Y el muerto en el velorio, ¿no? O sea, sí, hay que cuidar esa parte en la que nosotros nos metemos y ya estamos metidos hasta la cocina donde nos invitaron y ya estamos dirigiendo el ritual nosotros, ¿no? No, pues claro, espérense, ¿no? La gente tiene sus espacios y sus tiempos. Es diferente que la gente te invite y te diga, oye, yo quiero que tú hagas esto. Ahora, dicho de paso, cuando la gente, en México en general, y en muchos otros países también, cuando la gente las invita a participar de lleno en lo que nosotros llamamos rituales de paso, es decir, bautizos, 3 años, 15 años, o sea, cualquier ritual que cambie el estatus de la persona socialmente, es adquirir un compromiso enorme, ¿eh? O sea, tampoco se vale ir a hacer trabajo de campo y decir, sí, yo le apadrino a todos los chamacos y luego desaparecerte. O sea, no. O sea, los usos y costumbres también nos pueden afectar a nosotros si nosotros no nos damos cuenta de la carga que implican. Entonces, uno apadrina chamacos si uno está dispuesto de por vida a responder por ello. Y si no, no. Ok. Bueno, entonces, la investigación social implica la descripción de lo observado, ¿no? Y esto lo logramos a través de la observación participante. La observación participante, por su parte, implica dos posturas diferentes en términos generales, la émica y la ética, ¿no? Nosotros le llamamos éthique y émique, ¿no? Son términos que provienen de la lingüística, refieren respectivamente a la fonética y a la fonología, ¿no? La fonética se ocupa de la realidad acústica de un sonido que se extiende a lo social. Me voy a ir un poquito rápido para avanzar. Y mientras que la fonología atañe la interpretación del mismo sonido por parte del sujeto, ¿no? Ambos términos fueron propuestos primeramente por un señor, un lingüista que se llama Kenneth Pike. Más tarde, los términos de Pike fueron introducidos a la antropología social por Marvin Harris, ¿no?, que es un antropólogo muy famoso, para referirse a dos formas distintas pero complementarias de descripción y observación de la realidad social. Les puedo dejar esta presentación para que, ¿no?, porque los veo que están. Ya con este sentido de análisis de lo social, la descripción émica se refiere a la descripción basada en las versiones exegéticas, es decir, en términos significativos de quienes producen la acción. ¿Qué es una versión exegética? La de la persona que actúa, de la persona que genera la acción. Eso es émico. Una observación es más émica cuando la hacemos más de dentro. Por ejemplo, si yo hago un estudio sobre el condominio en el que vivo y el pleito que tienen los vecinos rijosos con el helipuerto, ¿no?, mi posición es émica porque estoy en primera fila, agarrándome con Vázquez Raña, que no se deja ver, nos manda a sus
Nos manda a sus representantes legales. A mí me encantaría verlo. ¿Cómo? Eso es émico. Entre más cercano a mí, más émico es. Entre más lejano a mí, más ético es. Pero ese ético no tiene que ver con la ética, tiene que ver con la fonética, ¿no? Es decir, la forma o el fondo, digamos, ¿no? Entonces, okay. En cambio, la descripción ética es aquella que se ocupa de hechos observables por cualquier persona, sin la intención de comprender el significado que los mismos tienen para quienes producen la acción. Me parece que no es difícil que noten que la observación, entre más émica, más cualitativa. Por eso es que nuestra investigación es comprometida y no es neutral. Porque si nosotros queremos dar cuenta de las versiones de las personas con las que trabajamos, dar cuenta desde su lugar cómo ven la realidad, nos tenemos que involucrar. Entonces, ¿cómo te mantienes neutral y objetivo cuando estás interactuando de manera tan estrecha con la gente? Es difícil, o sea, yo digo que es imposible. Y ya si lo llevo muy lejos, esta es una opinión personal, no es nada académica, lo dejo claro, si lo llevo más lejos yo diría que es hasta un poco enfermo desapegarte de las realidades terribles que trabajamos. Pero bueno, esa ya es otra historia. A mí me cuesta, o sea, ¿cómo voy a ser neutral? ¿No? Sin embargo, hay trabajos que sí. Miren, por ejemplo, hubo un artista, bueno, no sé si es artista, una fotógrafa que decidió hacer varias exposiciones sobre fotografías que ella tomaba de los cuerpos de las chicas asesinadas. Empezó en Ciudad Juárez, luego lo hizo en Guatemala, en otras partes. Así los cuerpos, como los encontraban, o si estaban en el CEMEF. O sea, fotografiaba las escenas más terribles de estos cuerpos asesinados, descuartizados, torturados, bla, bla. Una gran fotógrafa en el sentido de que sus fotos, a pesar de lo terribles, eran terriblemente hermosas. Sin embargo, para ella el asunto era: yo fotografío y expongo en nombre del arte. En ningún momento se preguntó si la familia de esas chicas estaría feliz con que sus hijas anduvieran de gira por Nueva York expuestas de las maneras más terroríficas. Y entonces ella decía: es que yo no me tengo que ocupar de eso porque yo lo hago objetivamente. Y yo decía: bueno, tiene otra manera de llamarse, te lo voy a decir, como lo haces, ¿no? Pero no es precisamente objetivamente. Yo le quitaría la B, digamos, ¿no? No es neutral, es cruel. Y abusivo, ¿no? O sea, una investigación abusiva. Mi interés, lo que a mí me interesa. No más porque a mí me interesa. Porque me van a dar la beca del FONCA. O porque me van a subir al punto del SNI. Así, o sea, no solamente las investigaciones neutrales sirven para trabajar para empresarios malévolos, etcétera, etcétera. A veces lo hacemos sin darnos ni cuenta. A veces no nos damos cuenta que nuestra neutralidad para lo que sirve es para escalar posiciones académicas, para, ¿no? Todo eso. Hay que tener un cuestionamiento bien fuerte y bien crítico, ¿no? Hace rato yo decía: yo no estoy en el SNI por convicción, deliberadamente yo elegí no estar en el SNI, y decía yo muy altaneramente: y jamás estaré, y seguramente me dirían: no, pero por supuesto que no, hija, o sea, hace años con las cosas que dices, ¿no?, que no te dejaríamos que estuvieras aunque quisieras, también es posible, ¿no? Pues hay que ser muy crítico, porque la investigación cualitativa requiere también que seamos críticos con nosotros, ¿no? Somos críticos de la realidad social, pero tenemos que empezar por hacerlo desde nosotros. Bueno, ya con este sentido de análisis de lo social, la descripción émica, no, ya andamos,
Entonces, tenemos una observación que es más afuera, o sea, más exógena, y una observación que es más endógena, y nosotros nos estamos moviendo entre esto exógeno, endógeno, etic, emic. A veces somos más actores de la acción, a veces somos más observadores de la acción, ¿no? Recordemos que observador y actor no refieren a sujetos, sino a posiciones adoptadas por el investigador, ¿no? Para la investigación social es importante abarcar la mayor parte del espectro tanto de la observación. Es decir, una de las cosas que ustedes tienen que hacer en trabajo de campo es irse moviendo en ese espectro, ¿no? Decía Claudia la vez pasada que cuando estaba haciendo su trabajo de campo con la comunitaria en Guerrero, de repente ella dijo, voy a visitar al juzgado, ¿no? Que nadie lo había hecho. ¿Sí en el juzgado? Sí, el juzgado mixto de primera instancia. Claro, eso es lo que hay que hacer. O sea, a lo mejor nosotros queremos entender el proceso de la comunitaria y, por supuesto, como no somos neutrales, como no buscamos ser objetivos, sino comprender y dar cuenta de... Nosotros vamos y entonces decimos, pues yo la verdad estoy del lado de la comunitaria, que es el caso de Claudia, ¿no? Y que sería absurdo que dijera que no es cierto, pues, ¿no? Ah, no, yo soy bien objetiva. Sí, casi se vuelve parte de él, pero bueno. Entonces, estás desde ese lado haciendo la investigación. Eso no quiere decir que no debas ir a ver lo otro. O sea, hay que verlo todo, 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 todo. Cuando uno se entrena en la investigación social cualitativa, nos volvemos peligrosísimos por eso, ¿eh? O sea, cuando hacemos, por ejemplo, investigación, lo queremos saber todo, de todos, y leemos todo y vemos todo. O sea, es una cosa así terrible, porque logramos abarcar. Esa es la idea. Tratar de abarcar lo más posible. Todas las versiones posibles. Si a mí me interesa, por ejemplo, hacer un estudio sobre la Iglesia Católica, no tengo nada más que entrevistar a gente de la Iglesia Católica. Tengo que ver qué es lo que piensan otras religiones de la Iglesia Católica, gente sin religión de la Iglesia Católica, el Estado y la Iglesia Católica, diferentes vertientes de la Iglesia Católica. O sea, hay que complejizar la realidad, que esa es otra de las cosas importantes de la investigación cualitativa. La realidad social es compleja, pero nosotros no queremos simplificarla para estudiarla, que es lo que hace el método científico tradicional. Nosotros queremos abordarla en su complejidad, entonces hay que complejizarla. El propio método te tiene que permitir abordarla en su complejidad, lo más que podamos, ¿no? Bueno, para lograrlo es necesario dar cuenta de la acción observada en tres parámetros distintos. O sea, receta, tip, estrategia. Cuando ustedes quieran observar cualquier cosa, pero en términos así de voy a hacer una investigación, no quiero comprender, bueno, hasta en su vida diaria, pero eso ya está como más maléfico. Observen tres cosas. Lo que la gente hace, lo que la gente dice que hace y lo que la gente dice que debe de hacer. Son tres cosas diferentes, ¿eh? Y no saben la maravilla de fijarse en esas tres cosas, ¿no? Uno puede decir una cosa, creer que debe de hacer otra y estar haciendo otra. Entonces, el trabajo de campo no basta con decir, ay, la gente me dijo que hacía tal cosa. No, la gente te dijo que hacía tal cosa, pero tienes que ver lo que cree que debe de hacer y tienes que ver lo que tiene que hacer. Porque uno puede decir, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, yo creo que no es bueno beber en grandes cantidades. Y ustedes cometer el error y decir, ay, en la entrevista Tania dijo que cree que no es bueno beber en grandes cantidades. Tania no bebe y resulta que soy más pipa que... Porque puedo creer que no debo y hacerlo. ¿Sí o no es cierto? De hecho lo hacemos todo el tiempo, ¿no? O sea, no es que no sepa que no debo, que no lo hago, punto, ¿no? O puedo decir que hago algo que no hago, o que lo hago distinto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar enterarnos de esas cosas. Por un lado, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que dice que debe de hacer y qué es lo que está haciendo, ¿no? ¿Cómo hacer?
hacemos esto? Miren, por ejemplo, ahorita estoy asesorando a una chica que hace un estudio sobre el cuidado de la salud y la famosa deconstrucción masculina, ¿no? O sea, ella básicamente lo que quiere ver es si los hombres que han pasado por un proceso de deconstrucción masculina, de estos grupos de hombres que se juntan, ¿no?, y que están repensando y reflexionando su masculinidad, vamos a ver si es cierto que en un ámbito privado e íntimo, como el cuidado de la salud, vamos a ver si es cierto si dejaron de ser machines, ¿no? Vamos a ver si es cierto que están conscientes de que son responsables de su salud, si es cierto que la esposa no es la que está haciéndole las citas médicas, la que le está recordando cuándo se tiene que tomar la medicina, ¿no?, etc. Está bien padre su trabajo. Y entonces yo le decía, vas a entrevistar a hombres, perfecto, vamos a entrevistar a las mujeres al lado. Porque si nada más nos quedamos con las entrevistas de los hombres, ¿no?, y dicho y hecho, en las entrevistas es, oiga señor, ¿y usted cuida de su salud? Claro. ¿Quién es responsable de su...? Yo. ¿Su esposa es responsable? No, de ninguna manera, yo no la responsabilizo. Y te vas a la entrevista con las chavas y es, pues yo le tengo que hacer, no quiere ir al médico, yo lo llevo casi a rastras, ¿no? Yo tengo que tener cuándo son los medicamentos. No en todos los casos, pero a lo que voy es, hay que contrastar la información. Porque una cosa es lo que uno dice, otra cosa es lo que uno hace y otra cosa es lo que uno debe hacer. Esas tres instancias siempre pregúntenselas. Entonces, hay ahí la razón por la que los científicos sociales no solo observamos, también interactuamos, generalmente hablando con las personas para conocer su interpretación de las acciones, ¿no? Pero hay más. Ese bichito está en todas mis presentaciones, aparece. Bueno, como las acciones se observan mediante la expresión sobre las mismas y requieren de nuestra propia interpretación, a lo anterior hay que añadir otro tipo de observación, la más endógena de todos los tipos de observación, que es la autoobservación. En la investigación cualitativa, como nosotros consideramos que el investigador está implicado en la investigación, también importa lo que el investigador hace y lo que le pasa durante la investigación. Es decir, mira, les pongo un ejemplo de un antropólogo que es un ejemplo muy, muy socorrido. Un antropólogo de apellido Rosaldo, brasileño, hacía una investigación en un grupo ahí muy exótico, africano, o no sé si creo que era africano o no sé si era brasileño. Y entonces él quería averiguar por qué cuando se moría alguien en este grupo, en el duelo, la primera fase del duelo era la de la rabia. O sea, había un ritual en el que lo primero que se expresaba en un duelo era violencia y rabia, mucho enojo. Y entonces él decía, bueno, ¿por qué en el ritual del duelo de esta cultura lo primero que pasa es algo que está relacionado con sacar el enojo, con estoy muy enojado con el muerto, pues se murió? Curioso, porque nuestra sociedad tampoco es que no esté, lo que pasa es que hacemos como que no. O sea, no está bien visto que te enojes con el muerto, pero sí nos enojamos. Por lo menos en caso de suicidio es muy frecuente. Hay un enojo con la persona y que nos sintamos muy culpables, ¿no? Porque ¿cómo voy a estar enojada con el otro que se murió? Pero la neta, lo que quiero es que se aparezca y patearlo, ¿no? Bueno, entonces él se preguntaba eso, y estando en trabajo de campo, su esposa se cae por un barranco y se muere. Y él siente un enojo brutal. Y entonces él escribe esa experiencia y él dice, entonces todo lo que yo había visto, estudiado y todo, pues ya no tenía ningún sentido, lo entendí. O sea, claro, lo que se siente es enojo, lo que pasa es que en esta cultura está diseñado el duelo para que lo puedas expresar. Pero yo estoy enojadísimo porque mi esposa se mató, y se mató por mensa, ¿no? Porque no se fijó, claro, y me dejó solo, y bueno, es un rollo. Importa lo que pasa contigo como investigador, importa lo que estás pensando.
Entonces nosotros en el diario de campo, ¿no? Que el diario de campo es para nosotros así súper fundamental. Llevamos un diario de campo todas las noches, escribimos todo lo que vimos, lo que hablamos y demás, pero también escribimos lo que pensamos, lo que creemos, lo que nos hizo sentir, ¿no? Si sentí enojo, si me molestó tal cosa, si ya me cayó gorda la señora que es la principal informante, porque pasa, ¿no? O ya le caí gorda yo, ¿no? También. Eso también lo consignamos, ¿no? Entonces, la autoobservación es importante en la investigación. Esa imagen es un poco desafortunada porque tampoco se trata de que la investigación nomás se vean a ustedes, ¿no? Pero sí que esté presente, ¿no? Entonces, así es como arribamos a la propuesta de la reflexividad, que es a donde nosotros siempre queremos llegar. La investigación social cualitativa es reflexiva en dos sentidos. Primero, es una investigación en la que el investigador está en constante reflexión. Sí, reflexionamos sobre lo que hacemos, sobre el propio proceso de la investigación, sobre lo que pasa con nosotros en la investigación, sobre si aquí hay que cambiar la estrategia, la técnica, ¿no? Bla, 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 todo eso. Pero también lo es en el sentido que les mencioné hacia el inicio, que es en este sentido recursivo de doy cuenta del objeto de estudio, pero también doy cuenta de cómo di cuenta del objeto de estudio. En este sentido, la investigación cualitativa, en lugar de ser demostrativa, porque no podemos experimentar y no arribamos a una explicación, etcétera, etcétera, como ya se los expliqué, sí tenemos una pretensión y es que sea replicable. Una investigación cualitativa bien hecha tiene que ser replicable. O sea, cualquier otra persona tiene que poderla reproducir. Como la hiciste tú, la puede hacer esa persona. Aún así no va a obtener los mismos resultados, porque la cultura es dinámica, porque la persona y el enfoque es diferente, pero tiene que ser replicable. Eso es lo que le da seriedad, digamos, o rigurosidad a nuestra investigación. Eso es lo que se evalúa de una investigación cualitativa. No puedo evaluar la explicación, la certeza, porque no hago experimentación que corrobore una y otra vez el mismo resultado, pero sí puedo demostrar que el objeto de estudio, más que demostrar, puedo mostrar que el objeto de estudio fue abordado de esta forma. Y cualquier otro investigador puede hacer lo mismo para ver qué pasa, para ver si me encuentra fallas, para ver si me encuentra errores. Porque además en la investigación cualitativa agradecemos que otros vengan a ver nuestros errores. Porque consideramos que el conocimiento se construye lenta, compleja y colectivamente. O sea, otra cosa revolucionaria, digamos, de la investigación cualitativa, a pesar de que no falta, porque somos personitas y las personitas no somos seres muy bonitos, ¿no? Aunque no faltan los investigadores que hacen investigación cualitativa y se sienten la última pera del peral en el desierto, la investigación social cualitativa no tendría que dar lugar a las vacas sagradas. Porque consideramos que el conocimiento que nosotros generamos, lo generamos gracias a los que antes hicieron cosas y vendrán los que cuestionarán lo que nosotros hicimos. Es colectivo y no es nuestro. Entonces también hay como una gran tendencia a creer en esta necesidad de la divulgación de los derechos, del conocimiento como un derecho, del acceso al conocimiento como un derecho de todos, el conocimiento no tendría que tener un precio para las personas, ¿no? Y podemos ser cuestionados, ¿no? Es más, queremos ser cuestionados, porque si no, no hay generación de conocimiento, ¿no? Entonces no le hacemos a eso de la vaca sagrada, ¿no? Les decía la vez pasada, vaca sagrada nomás en la India, No queda en este esquema de la investigación cualitativa, porque es en el esquema de la otra investigación donde se repiten una y otra vez la misma tesis. ¿No han visto eso? O sea, el investigador que dirige a 25 alumnos y todas las tesis de sus alumnos son lo mismo, pero en diferente lugar, ¿no?
y llegan a las mismas conclusiones. Ahí no hay generación de conocimiento, ¿no? O sea, el investigador es especialista, por ejemplo, Claudia, diferentes formas legales, ¿no? Es decir, el pluralismo jurídico es el tema de Claudia, y entonces imagínense que toda su vida Claudia dirige tesis que tiene que ver con pluralismo jurídico, pero que para hacérselo cómodo, ¿no?, siempre les imponga a sus alumnos que hagan el mismo tema que ella y que lleguen a las mismas conclusiones, porque si uno de ellos llega a una conclusión distinta, entonces Claudia no diga, no, pero qué barbaridad, pero si yo dije lo contrario, ¿qué te pasa?, ¿no?, chamaco. Ahí, entonces ya no estamos generando conocimiento. Entonces, bueno, la investigación social cualitativa, en lugar de ser lineal, es espiral, ¿no? De ahí que nosotros hablemos de la espiral hermenéutica. Si se han acercado a la investigación cualitativa, Edgar Morán, Jesús Ibáñez, todo esto habrán escuchado, es que la hermenéutica y es que la espiral, ¿no? Y luego suena muy payaso, ¿no? Hay un investigador que dice que hace investigación cualitativa, ¿no? Y bien venenosa dice que hace. Que dice es que la complejidad no se puede explicar más que complejamente. No es cierto. Edgar Morán la explica muy sencillamente, así que no les crean, ¿no? Es una investigación que va en espiral, no va de un punto a otro linealmente sin moverse al carril, sino es una investigación que está constantemente reflexionando, constantemente regresando, constantemente cuestionando la propia investigación y dando cuenta de ella. ¿Puede ser un ejemplo de eso el rizoma? Sí, claro. Y hablamos, bueno, y tenemos términos, es que tenemos que hacer divulgación, porque de veras tenemos unos términos, como lo que dices, ¿no? El rizoma, sí. Sí, por supuesto que tiene que ver con el rizoma. Pero tenemos que encontrar la manera de aterrizarlo. Porque nosotros hablamos, o sea, si yo me pongo a decirles, miren, estrictamente hablando, lo que empezó siendo el círculo hermenéutico, es decir, cuando nosotros hablábamos de que el conocimiento no se generaba linealmente, sino que era un círculo, y lo graficamos como un círculo, y luego llegaron otros y dijeron, es que no es exactamente un círculo, porque no se llega al mismo punto, sino a otro nivel, entonces lo hicimos como una espiral, ¿no? Y entonces llegó otro y dijo, bueno, pero es que en realidad esa espiral tiene tercera dimensión, o sea, tiene fondo, ¿no? Entonces hicimos la espiral más acá, y entonces ya le entramos a los bucles, ¿no? Y no, hombre, ya andamos en un viaje que ni les cuento, ¿no? Y nos cuesta mucho aterrizar. Pero hay que aterrizarlo, porque si yo ahorita, por ejemplo, en lugar de decirles lo que les he dicho, les hubiera dicho desde el inicio, la investigación social cualitativa es recursiva, por lo tanto hay que entender la hermenéutica que está implicada en ella, por un lado como interpretación exegética y por el otro lado como bucle hermenéutico, ¿no? Me hubieran dicho, ¿y esta qué le pasa? ¿Qué dijo? ¿No? Pero sí, cuando vean esas cosas, acuérdense, ah, sí, Tania dijo que andaban en ese viaje y pues esperemos que algún día lo aterrice, ¿no? Todo eso tiene que ver con la teoría de la complejidad. Les dije la vez pasada, la teoría de la complejidad todavía ni es teoría ni es compleja. Pero ahí vamos. Está en construcción. Otra cosa que hay que entender es que la investigación social cualitativa reúne, o sea, ¿a qué le llamamos investigación social cualitativa? Quizá de ahí debía empezar la vez pasada. Es al conjunto de propuestas para generar conocimiento a partir de un paradigma distinto y en respuesta a la falta de generación de conocimiento del paradigma tradicional. Y ese conjunto de propuestas, en donde está el construccionismo y el constructivismo sociales, en donde está la antropología de los mundos posibles, en donde está la teoría de la complejidad, ¿no?, y muchísimas otras, está en construcción. Las estamos haciendo. Y son bastante recientes en términos de cómo se construye una teoría, ¿no? O sea, estamos en pañales, está chiquito el bebé, porque más o menos comenzó en los 70s, vienen los posmodernos nos cuestionan, nos preguntan, nos dejan en crisis y se van. Y es a partir más o menos de la década de 1980 que empiezan a construirse ya como con mucho más
solidez estas propuestas, que por supuesto sus ideas básicas vienen desde Aristóteles, pues, pero como así como ya de vamos a dar la batalla, vamos a responderle a este paradigma, vamos a construirlo, tenemos 4 décadas. Y 4 décadas en términos del paradigma no es nada. O sea, es un chamaco. Y en México fue a los 90s, o sea, porque ya saben que siempre es 10 años después, ¿no? Sin embargo, fíjense que, cosa curiosa, la investigación, muchas de las propuestas más interesantes de la investigación cualitativa son latinoamericanas. Y yo creo que tiene que ver con que cuestionan, con que la propia, o sea, con que es el cuestionamiento de la hegemonía, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las propuestas más lindas que hay es de Boaventura de Sousa, Epistemologías del Sur. Hay muchos autores latinoamericanos buenísimos. De hecho, uno de los más importantes no es latinoamericano, pero es español, Jesús Ibáñez, y toda la escuela que él dejó, ¿no? En México hay muy buenas propuestas también. O sea, la verdad es que ahí nos hemos distinguido, y creo que sí es consecuencia de que son propuestas que surgen desde el cuestionamiento, ¿no? La decolonización del conocimiento, ¿no? Los centros productores del conocimiento. Entonces, nosotros desde la periferia, ¿qué estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué nosotros a nuestros alumnos? Una cosa que yo hago es, ¿por qué nosotros a nuestros alumnos los ponemos a leer única y exclusivamente a los autores que se generan en los centros de producción de conocimiento? Ojo, yo no estoy diciendo que no hay que leerlos, pero ¿por qué solo a ellos? ¿No? Cuando yo hice la maestría, empecé a buscar unas cosas sobre representaciones sociales y una maestra me dijo, no, Tania, no vas a encontrar nada en América Latina. Y entonces yo decidí hacer mi trabajo final sobre los autores de América Latina que hablaban sobre eso, para mostrarle a ella que sí lo sabían. O sea, sí, qué padre Moscovici, sí, qué padre, todas, ¿no? Está bien, yo no digo que no, tampoco voy a cometer la insensatez de decir renuncien a Lévi-Strauss, ¿verdad? Pero no, hay que leerlos y hay que conocerlos, pero no son los únicos. Que no tengan la misma difusión, que no estén en las revistas clasificadas, esos ya son otros intereses, pero hay que buscar también lo que está pasando acá. ¿Por qué? Porque hay un enfoque diferente y hay una propuesta diferente. Porque sí, perdón, pero se hace investigación de manera diferente si eres brasileño que si eres alemán. Y no he dicho que una sea mejor que otra, pero se hace la investigación diferente, de la misma manera que comemos diferente, de la misma manera que vestimos diferente, que bailamos diferente, que entendemos el mundo de manera diferente. Y sin embargo, tampoco un delirio una y otra, o sea, hay ciertas similitudes, ¿no? Pero la generación de conocimiento y la investigación es un fenómeno social, también lo podríamos estudiar,